Congreso Nacional sobre Trata de Personas. La trata de personas es un tema complejo de entender por la amplia relación que guarda con otros delitos como el tráfico de personas, el trabajo sexual y la explotación laboral, así como la escasa información en relación con los lugares de enganche y tránsito en el país, las fases de sometimiento, el aislamiento y las finalidades de explotación. Según datos del INEGI, a nivel nacional, durante el periodo de enero a junio de 2021, se abrieron 331 carpetas de investigación del Fuero Común por trata de personas. Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha referido que calcula que por cada víctima identificada de este delito, existen 20 más sin identificar. Actualmente, México cuenta con una limitada gama de estrategias de prevención, rescate y protección para las personas víctimas del mismo, sin soslayar la dificultad para probar su comisión. De ahí la relevancia y necesidad de conocer sobre el tema en comento. Atentas a este lamentable fenómeno social, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Centro de Estudios Constitucionales, organizan el Congreso Nacional sobre Trata de Personas. El cual reúne a distintas especialistas y expertos en la materia, quienes compartirán el rol que han desempeñado en este tema desde la academia, como activistas y autoridades jurisdiccionales. La trata de personas es un problema social que nos debe de ocupar y preocupar a todas y todos. Súmate a un pacto diferente. Todos los derechos para todas las personas. Hasta que la dignidad se haga costumbre. No te pierdas todas las transmisiones en vivo de la Suprema Corte. Suscríbete a nuestro canal y sigue de cerca las sesiones virtuales del Pleno y las salas de la Corte. Los mejores contenidos de las áreas especializadas de la Corte los encuentras en la Corte Digital. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Congreso Nacional sobre Trata de Personas. La trata de personas es un tema complejo de entender por la amplia relación que guarda con otros delitos como el tráfico de personas, el trabajo sexual y la explotación laboral, así como la escasa información en relación con los lugares de enganche y tránsito en el país, las fases de sometimiento, el aislamiento y las finalidades de explotación. Según datos del INEGI, a nivel nacional, durante el periodo de enero a junio de 2021, se abrieron 331 carpetas de investigación del Fuero Común por trata de personas. Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha referido que calcula que por cada víctima identificada de este delito, existen 20 más sin identificar. Actualmente, México cuenta con una limitada gama de estrategias de prevención, rescate y protección para las personas víctimas del mismo, sin soslayar la dificultad para probar su comisión. De ahí la relevancia y necesidad de conocer sobre el tema en comento. Atentas a este lamentable fenómeno social, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Centro de Estudios Constitucionales, organizan el Congreso Nacional sobre Trata de Personas. El cual reúne a distintas especialistas y expertos en la materia, quienes compartirán el rol que han desempeñado en este tema desde la academia, como activistas y autoridades jurisdiccionales. La trata de personas es un problema social que nos debe de ocupar y preocupar a todas y todos. Súmate a un pacto diferente. Todos los derechos para todas las personas. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
Sigue nuestra cuenta de Twitter, @scjn, y entérate de la información oficial sobre la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comunicados, convocatorias, cursos, conferencias y seminarios. Inscríbete a las actividades en línea y participa. Congreso Nacional sobre Trata de Personas. La trata de personas es un tema complejo de entender por la amplia relación que guarda con otros delitos como el tráfico de personas, el trabajo sexual y la explotación laboral, así como la escasa información en relación con los lugares de enganche y tránsito en el país, las fases de sometimiento, el aislamiento y las finalidades de explotación. Según datos del INEGI, a nivel nacional, durante el periodo de enero a junio de 2021, se abrieron 331 carpetas de investigación del Fuero Común por trata de personas. Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha referido que calcula que por cada víctima identificada de este delito, existen 20 más sin identificar. Actualmente, México cuenta con una limitada gama de estrategias de prevención, rescate y protección para las personas víctimas del mismo, sin soslayar la dificultad para probar su comisión. De ahí la relevancia y necesidad de conocer sobre el tema en comento. Atentas a este lamentable fenómeno social, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Centro de Estudios Constitucionales, organizan el Congreso Nacional sobre Trata de Personas. El cual reúne a distintas especialistas y expertos en la materia, quienes compartirán el rol que han desempeñado en este tema desde la academia, como activistas y autoridades jurisdiccionales. La trata de personas es un problema social que nos debe de ocupar y preocupar a todas y todos. Súmate a un pacto diferente. Todos los derechos para todas las personas. Hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿Ya conoces nuestra cuenta de Instagram? Te invitamos a conocerla. Podrás tener acceso a Galería Fotográfica, martes de descargas gratis, jueves de jurisprudencias, cine reseñas, eventos y convocatorias. Síguenos en @scjnmexico, forma parte de la comunidad SCJN Digital y conoce todo lo que la Corte tiene para ti. Congreso Nacional sobre Trata de Personas. La trata de personas es un tema complejo de entender por la amplia relación que guarda con otros delitos como el tráfico de personas, el trabajo sexual y la explotación laboral, así como la escasa información en relación con los lugares de enganche y tránsito en el país, las fases de sometimiento, el aislamiento y las finalidades de explotación. Según datos del INEGI, a nivel nacional, durante el periodo de enero a junio de 2021, se abrieron 331 carpetas de investigación del Fuero Común por trata de personas. Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha referido que calcula que por cada víctima identificada de este delito, existen 20 más sin identificar. Actualmente, México cuenta con una limitada gama de estrategias de prevención, rescate y protección para las personas víctimas del mismo, sin soslayar la dificultad para probar su comisión. De ahí la relevancia y necesidad de conocer sobre el tema en comento. Atentas a este lamentable fenómeno social, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Centro de Estudios Constitucionales, organizan el Congreso Nacional sobre Trata de Personas. El cual reúne a distintas especialistas y expertos en la materia, quienes compartirán el rol que han desempeñado en este tema desde la academia,
como activistas y autoridades jurisdiccionales. La trata de personas es un problema social que nos debe de ocupar y preocupar a todas y todos. Súmate a un pacto diferente. Todos los derechos para todas las personas. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Congreso Nacional sobre Trata de Personas. La trata de personas es un tema complejo de entender por la amplia relación que guarda con otros delitos como el tráfico de personas, el trabajo sexual y la explotación laboral, así como la escasa información en relación con los lugares de enganche y tránsito en el país, las fases de sometimiento, el aislamiento y las finalidades de explotación. Según datos del INEGI, a nivel nacional, durante el periodo de enero a junio de 2021, se abrieron 331 carpetas de investigación del Fuero Común por trata de personas. Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha referido que calcula que por cada víctima identificada de este delito, existen 20 más sin identificar. Actualmente, México cuenta con una limitada gama de estrategias de prevención, rescate y protección para las personas víctimas del mismo, sin soslayar la dificultad para probar su comisión. De ahí la relevancia y necesidad de conocer sobre el tema en comento. Atentas a este lamentable fenómeno social, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Centro de Estudios Constitucionales, organizan el Congreso Nacional sobre Trata de Personas. El cual reúne a distintas especialistas y expertos en la materia, quienes compartirán el rol que han desempeñado en este tema desde la academia, como activistas y autoridades jurisdiccionales. La trata de personas es un problema social que nos debe de ocupar y preocupar a todas y todos. Súmate a un pacto diferente. Todos los derechos para todas las personas. Hasta que la dignidad se haga costumbre. No te pierdas todas las transmisiones en vivo de la Suprema Corte. Suscríbete a nuestro canal y sigue de cerca las sesiones virtuales del Pleno y las salas de la Corte. Los mejores contenidos de las áreas especializadas de la Corte los encuentras en la Corte Digital. Suscríbete, dale like y activa la campanita.
Buenas tardes. Nos encontramos en la tercera de las actividades de este Congreso Nacional de sobre Trata de Personas que organiza la Asociación Mexicana de Juzgadoras Asociación Civil con el auspicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el apoyo del Centro de Estudios Constitucionales, también de la propia Corte. El día de hoy tenemos un foro de lujo. Me da mucho gusto compartirlo con ustedes, con todas las personas que nos acompañan en las redes sociales de la Corte Mexicana, porque tenemos como panelista a la ministra Yasmín Esquivel. Ministra, de verdad le agradecemos muchísimo. A nombre de la magistrada presidenta de la asociación, sabemos que su agenda está sumamente complicada, que usted haya aceptado compartir con nosotros. La verdad es que es un honor y escucharla será un placer desde luego. También tenemos como ponentes a la magistrada Taisha Cruz, la jueza Carla Montes y a la magistrada Diana Sánchez. La dinámica se las cuento muy brevemente. Yo no quiero quedarme o demorar, ocupar el tiempo que ustedes han destinado para esta actividad, porque tenemos mucho que escuchar de las juzgadoras. Entonces, solamente les comento, vamos a tener una primera ronda de participaciones de 15 minutos por cada una de nuestras ponentes y después tendremos una segunda ronda para conclusiones y el cierre. Las personas que nos ven en redes sociales nos pueden hacer preguntas en los chats de las propias redes y nosotros con mucho gusto en la segunda ronda, si tenemos la oportunidad y el tiempo sobre todo, contestaremos estas preguntas. En caso de que no nos dé tiempo, les ofrezco que se los podamos contestar. Si nos dejan su correo electrónico, podemos hacer también comentarios por su correo electrónico. Pueden comunicarse también en las redes de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. La intención de esta actividad es poder compartir las experiencias que han vivido diversas juzgadoras que se encuentran presentes en tratándose de casos reales sobre trata de personas. Esta que decía ayer el ministro y presidente Arturo Saldívar, este asunto tan delicado, con tanta sensibilidad y que tendremos que hacer, tenemos que dar la difusión, pero sobre todo hacer nuestras las vivencias, el sufrimiento y sobre todo cómo es que como sociedad estamos afrontando esta problemática sobre la trata de personas, explotación de personas por las mismas personas. Bueno, no me voy a detener más. La verdad es que es muy interesante, son casos muy interesantes. Y tenemos en primer lugar, en estricto orden alfabético, como si nos encontráramos en la escuela, a la magistrada Taisha. Un favor, magistrada Adriana, ¿podrías apagar tu micro? Es que nos está causando un poquito de ruido, por favorcito. La magistrada Taisha Cruz Parcero es magistrada integrante del octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Derecho Penal y el Diplomado en Delincuencia Organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal. Ha realizado diversos cursos relacionados con el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral, entre ellos el Diplomado de Litigación de Proceso Penal por la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y los cursos introductorios e intermedio en el Instituto de Estudios Judiciales en San Juan de Puerto Rico. También ha publicado artículos sobre género y justicia penal, proceso penal y juicio de amparo. En obras publicadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Centro de Estudios Constitucionales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones académicas. Participa activamente como ponente en seminarios y encuentros académicos, en materias relativas a derechos humanos, desaparición forzada de personas, tortura, entre otros, y como docente en la Escuela Federal de Formación Judicial y otras instituciones. Es integrante del Consejo Editorial de la revista Criminalia de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en mayo de 1991 como oficial judicial y desempeñó el cargo de jueza de distrito en procesos penales federales del 2006 al 2014. A partir de octubre de 2014, ocupa el cargo de magistrada de circuito. El día de hoy nos va a platicar uno de sus casos, de los casos que ha tenido con motivo del desempeño de sus funciones. Bienvenida, magistrada Taisha. Es un placer escucharla. Adelante. Muchas gracias, jueza Enriqueta. Agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Juzgadoras la convocatoria a este evento. Y desde luego es un gusto para mí compartir esta mesa con colegas juzgadoras, la ministra Yasmín Esquivel, la jueza Carla Montes y la magistrada Adriana Sánchez.
Agradezco mucho la presencia también de quienes nos acompañan a través de estas redes remotas de comunicación. Bien, a los tribunales nos corresponde aplicar la ley a los casos concretos. Tenemos una ley general para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata de personas. Y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Pero nosotros, justamente como juzgadoras, como juzgadores, nos corresponde delimitar cuándo estamos ante un caso de trata, es decir, cuándo unos hechos que el Ministerio Público nos propone como delictivos y en caso de que estén probados, cuándo se adecuan a la descripción típica del delito de trata en sus diversas modalidades. ¿Cuándo, a pesar de que son los hechos delictivos, las personas son o no responsables? ¿Y cuándo esos hechos no se ajustan a la descripción que la ley establece? Ya hemos visto en estas mesas que empezaron el día de ayer y que hoy en la mañana, en donde se abordó incluso desde el punto de vista de las legislaciones de otros países de América Latina, el delito de trata de personas. Ya hemos visto la complejidad de las leyes respectivas, de las definiciones legales, la sobreabundancia, el casuismo que tiene nuestra ley de trata. Todo eso hace a veces que la labor de los tribunales, tanto de los juzgados de instancia como de los tribunales de amparo, sea complicada. Complicado adecuar una conducta bajo la hipótesis concreta y exacta que es aplicable, además definir cuál es la pena que corresponde, porque también ya se ha comentado que en los diversos artículos de la ley de trata hay distintas penalidades, modalidades, agravantes, atenuantes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para entrar en materia, porque a nosotras nos corresponde y creo que eso es muy valioso, en esta mesa abordar casos concretos. ¿Qué resolvemos los tribunales? ¿Cómo los resolvemos? ¿Qué particularidades hemos observado al resolver estos casos de trata de personas? Quiero aclarar que normalmente, y también se ha comentado aquí en las mesas, ayer ya se decía, que cuando hablamos de trata de personas, de repente pensamos solo en el tema de la trata con fines de explotación sexual. Pero la ley, desde luego, contempla otras modalidades de trata, muy graves, desde luego, como la que tiene la finalidad de explotación laboral y que también es recurrente en los casos que conocemos, por lo menos en los tribunales de amparo, desde luego. Pero bien, vamos al primer caso que quiero comentar. ¿Cuándo sí hay trata? Y como lo aclaré, me voy a enfocar a los casos de la trata con fines de explotación sexual, es decir, cuando la persona se beneficia de la prostitución ajena. ¿Cuándo sí hay trata? En uno de los casos que hemos resuelto en el tribunal, pero que corresponde a varios casos resueltos en el mismo sentido y con las mismas características, vemos hechos que se definen, es decir, basta describir un caso para luego ver que hay muchos casos que encuadran en este mismo mecanismo delictivo. La persona acusada acude a un estado de la República, al estado de Chiapas, ahí enamora entre comillas, que es el modo de enganche, a jovencitas, a veces menores de edad, a veces mayores de edad, pero muy jóvenes normalmente, migrantes de nacionalidad hondureña, guatemalteca, o bien del propio estado, originarias del propio estado de Chiapas, y las enamora con la promesa de casarse con ellas. Las traslada, en este caso, al estado de Tlaxcala, ahí la lleva, lleva a la joven, primero a una, luego a otra, a su casa, le presenta a la familia, pero después le avisa que tiene otras parejas, es decir, tiene otras esposas. Pero ya hay una relación, la joven ya fue con esta, ya fue con él, con esta ilusión de que está enamorada, de que hay alguien que la quiere, etcétera. Una vez enganchada y sometida emocionalmente, las víctimas, estas dos víctimas en este caso, son trasladadas a la Ciudad de México,
y aquí en la Ciudad de México son obligadas a prostituirse. Obviamente hay violencia emocional, hay castigos físicos, hay retención del 100% del dinero que ellas obtienen y hay amenazas de retención de documentos, desde luego, de documentos de identificación, y hay retención también cuando, en este caso, de uno de los hijos menores de edad de una de estas víctimas. En este caso, claro, tenemos a la persona acusada, al tratante varón, sentenciado a más de 20 años de prisión, y pues desde es evidente que hay un caso de trata. Es decir, es evidente que hay un enganche engañoso, abusivo, y que las víctimas están sometidas, incluso puede decirse que de algún modo privadas de la libertad, porque no tienen medios para escapar del tratante. Pero junto a esto, junto a este caso, que claramente es un caso de trata y que corresponde a muchos de los casos de los cuales conocemos, resulta que en este mismo proceso penal también está sentenciada por trata una de las parejas del varón, y también con más de 20 años de prisión. ¿Por qué una de las parejas? Porque a una de ellas, vamos a ponerle de nombre Claudia, le fue asignada la tarea de vigilar a las otras dos jóvenes, de retenerles el dinero, de acusarlas cuando querían conservar parte del dinero obtenido, de llevarlas a los hoteles donde prestaban donde eran prostituidas, etc. Y entonces un caso así, en donde tenemos una acusación contra el varón que se beneficia de la explotación de estas mujeres, pero además también una sentencia condenatoria contra una de esas mujeres que además, de acuerdo con el dicho de las propias víctimas y de la propia mujer, fue enganchada de la misma manera, pero unos años atrás. Es decir, también fue una joven que fue enamorada en Chiapas, que fue trasladada, que fue, hecha esposa del tratante, y después de un tiempo de padecer lo mismo que ahora padecen estas nuevas víctimas, ella es quien se ocupa quien tiene asignada la labor de vigilancia, de control, incluso es quien las introduce a las otras jóvenes a los modos, al modus operandi de este tipo de prestación de actos de prostitución. Pero en este caso, el de esta mujer, apreciado en el tribunal con perspectiva de género, es decir, apreciando esta relación desigual y el abuso de poder que ejerce el varón sobre todas estas mujeres, y aplicando el artículo 37 de la ley de trata, que establece la no exigibilidad de otra conducta cuando las víctimas de trata cometen esos actos contra otras víctimas, justamente en el momento o en el tiempo o en las circunstancias en que están sometidas emocionalmente al que ejerce, al sujeto activo principal, se acredita una no exigibilidad de otra conducta, como lo decía, que es una causa de exclusión del delito, y estos casos, me parece que, insisto, desde la propia ley de trata, previstos así, y además con perspectiva de género, pueden ser resueltos, y de hecho se han resuelto en el tribunal, ya son varios casos similares, en donde se establece que no puede haber un reproche penal a quien antes fue víctima, pero sigue siendo víctima. La única diferencia es el sujeto activo principal es el asignado unas tareas que le permiten, digamos, ciertos privilegios respecto de las otras víctimas. Por ejemplo, en este caso, a esta mujer, pues se le permitía, todavía seguía ejerciendo actos de prostitución, pero se le permitía conservar 200 pesos diarios de la ganancia. A las otras víctimas se les privaba de cualquier tipo de remuneración económica. Entonces, bueno, este es uno de los casos, y creo que es importante deslindar en este caso que comento, al sujeto activo principal pues se le negó el amparo, pero a la otra quejosa, la mujer que, insisto, fue víctima en su tiempo y seguía siendo víctima porque seguía sometida
al sujeto activo principal, pues se le concedió el amparo. Insisto, tenía una pena también de más de 20 años de prisión. Creo que aquí es muy importante, por eso, esa distinción en cuando sí hay trata, desde luego hay trata, pero quién sí es responsable y quién no es responsable de los hechos de trata. Hay otro tipo de casos, hay otro tipo de casos que son recurrentes en el tribunal y particularmente me parece que corresponden a una cierta política punitiva en la Ciudad de México de pretender atacar el delito de trata tan grave, tan lacerante, que tan, digamos que es uno de los actos más crueles que puede padecer, más crueles y más graves que pueden padecer las personas, pero pretender atacar este fenómeno delictivo a través de operativos en los llamados giros negros. Y lo que hemos visto son un conjunto de casos muy recurrentes en donde precisamente se interviene la policía en restaurantes, bares, en donde hay un grupo de mujeres, normalmente mujeres, y eso ya también lo hemos visto en las cifras, normalmente mujeres, quienes se desempeñan como bailarinas y hacen exhibiciones públicas o privadas de carácter sexual y además eventualmente entablan relaciones sexuales fuera del establecimiento con algunos de los clientes. En este caso que quiero comentar, pero que les digo, corresponde como a un tipo de casos que se dan de manera recurrente, que llegan a los tribunales. En estos casos teníamos a cuatro sentenciados, que era el gerente del lugar, una cajera y dos meseros. Todos también arriba de 22 años de prisión. ¿Cuál es la distinción que hemos hecho en estos casos? La distinción que hemos hecho en estos casos es que a partir del testimonio de las víctimas que declaran en el proceso penal, encontramos patrones según los cuales, primero, son mayores de edad. Eso es lo más importante porque ya sabemos que si se trata de menores de edad, no se necesitan medios comisivos para que se acredite el delito de trata. Y en eso creo que en general los tribunales somos inflexibles. Pero en los casos de personas mayores de edad, y atendiendo a sus propios testimonios y al relato de los hechos, en el caso concreto, advertimos mujeres que declaran haber tenido otro tipo de trabajos en una panadería, en una tortillería, en alguna tienda de autoservicio, pero haber llegado a estos establecimientos por recomendación de alguna amiga, de alguna compañera, y advirtieron que simplemente tenían mejores ingresos en un lugar así. Entonces ellas deciden en uso de su libertad de autodeterminación y acuerdan con los pues con quienes las contratan, las condiciones de trabajo, hablan de una remuneración que les resuelve la vida de sus hijos, de la mamá o el papá de quien se tienen que hacer cargo, y tienen unos horarios establecidos y además pueden ir o no ir, de acuerdo con lo que hayan pactado, pero lo más importante, ellas llegan a trabajar y se retiran del lugar terminada su jornada laboral. Tienen su casa, tienen sus hijos, tienen familia y van y vienen a prestar un tipo de trabajo sexual. Y creo que aquí es importante esa distinción. Analizada la fenomenología del delito de trata, no solamente como se abordó desde el protocolo de Palermo, del que ya también se ha hablado, sino también desde la exposición de motivos de la ley anterior y de la ley actual, en realidad, para hablar de trata tiene que haber sometimiento, tiene que haber abuso, tiene que haber normalmente, como ya lo decíamos en los otros casos, límites a la libertad de las personas, a la libertad de decisión. Normalmente hay violencia, si no física, por lo menos violencia moral, en el sentido de que las personas son amenazadas, son castigadas, son reprendidas, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de un acuerdo de voluntades en donde estas personas van a desempeñar un trabajo, creo que no podemos hablar de explotación. Podemos o no estar de acuerdo con, con,
con el tema del trabajo, y ya se decía, incluso, no sé si, bueno, me parece importante mencionar hoy un comunicado de COPRED y CONAPRED, el trabajo sexual no es trata, ¿sí? Esta distinción, que es una discusión teórica y que es una discusión muy fuerte, que separa incluso a los grupos de feministas, que es una discusión muy sensible, lo cierto es que es una discusión que nos toca a los tribunales resolver también. Y por lo menos yo les quiero decir que en estos casos, en mi tribunal, a veces por mayoría, a veces por unanimidad, hemos resuelto conceder el amparo cuando encontramos que hay manifestaciones claras de parte de las pretendidas víctimas de que ellas se están desempeñando en esos lugares como parte de la decisión que ellas tomaron de trabajar de esa manera o en ese giro de comercial. Hasta aquí dejo esta primera intervención y estoy segura que la jueza Carla tiene también, y desde luego la magistrada Adriana, y no se diga la ministra Yasmín, tienen comentarios muy interesantes que hacer en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Sí, qué importante, en primer lugar, el que veamos estos asuntos con perspectiva de género, este método tan interesante, tan, al menos en los tribunales, tan usado, lo usamos todos los días, de veras. Por cierto, aquí voy a hacer un paréntesis, tendremos a partir del 31 de enero un seminario con la Escuela Federal de Formación Judicial, juzgadoras contando sus sentencias. Es mucho más amplio, si les interesó esta mesa, tal vez les puede agradar, o por lo menos interesar. Salió la convocatoria el día de hoy. Voy a cerrar el paréntesis. Bueno, pero ¿por qué es importante esto de la perspectiva de género? Que en este caso que nos cuenta la magistrada Taicia, aún con privilegios, esta mujer seguía con esta condición de vulnerabilidad y no tenía posibilidades de poder ejercer su libre desarrollo a la personalidad. Y creo que es muy interesante tomar en cuenta que muchas veces estas víctimas siguen siendo víctimas, incluso fuera del iter criminis y fuera de todos estos, estas asociaciones. Años después continúan siendo víctimas porque continúan teniendo restricciones a sus bienes jurídicos tutelados, en especial a la dignidad, sí, pero también al libre desarrollo de la personalidad. Y justamente ahí creo que es un punto importante. En la mañana se tocó cuando se hizo este análisis comparado de la legislación sobre trata de personas México, Chile y Argentina. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? ¿De qué estamos hablando? La dignidad de las personas, desde luego, pero esta posibilidad de libre determinación de la personalidad, de poder decidir exactamente, hay una, de hecho, parte de cuando se diseña este congreso, nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes de qué lado están? ¿Ustedes creen que la prostitución siempre es trata o no? Porque a partir de ahí es que se puede desarrollar. Y lo que decíamos en un principio es, bueno, es que si tomamos en cuenta que el bien jurídico tutelado es el libre desarrollo de la personalidad, tendríamos que reconocer que hay personas que libremente pueden optar y decidir por una actividad remunerada de ese tipo. Entonces, qué importante también distinguirlo y traerlo además a las mesas de debate. Podemos estar de acuerdo moralmente, socialmente, religiosamente, pero al final de cuentas es una decisión que cada persona puede o no puede decidir, pues, o sea, puede decidir hacerlo o no decidirlo y ser obligada, y entonces estamos hablando de conductas delictivas. Muchas gracias, magistrada, qué interesante el asunto. Vamos a continuar con la participación de la jueza Carla Montes. La jueza Carla Montes Ortega es abogada por la Universidad del Valle de México, maestra en amparo por la Universidad Latinoamericana, doctora en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, especialista certificada en proceso penal y garantismo, bases de razonamiento probatorio y la prueba testifical desde razonamiento probatorio y la psicología del testimonio. Todas estas por la Universidad de Girona, España. Desde febrero de 2016 es jueza de distrito especializada en sistema penal acusatorio. También ha estado adscrita a los juzgados sexto y décimo de distrito en procesos penales federales en la Ciudad de México. Actualmente en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos. La jueza Carla es miembro también, como todas nuestras ponentes, de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y además comprometida con temas de género, adolescentes y sistema penal acusatorio. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos. Tienes el uso de la voz. Adelante.
Ya, tenía apagado el micrófono. Buenas tardes a todos. Agradezco al ministro presidente Arturo Saldívar por el apoyo a este gran Congreso Nacional sobre Trata de Personas, al Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Asociación Mexicana de Juzgadoras por la invitación. Estoy muy honrada de compartir este panel con la ministra Yasmín Esquivel y mis compañeras magistradas Taisia y Adriana. Quiero empezar mi plática con una frase que me llama mucho la atención, es de Marta Lamas. Una mujer es más que un cuerpo condenado por su biología. Nosotros lo que queremos hablar es de las resoluciones que hemos vivido, sí, y hemos leído y hemos estudiado y hemos ido resuelto a lo largo de nuestra carrera judicial. Y considero que cada una de las resoluciones desde que entré al Poder Judicial me han marcado, me han dejado algo nuevo que aprender. He visto y he experimentado cómo se sienten las víctimas, también cómo están las personas procesadas, imputadas o sentenciadas viviendo este proceso. Recuerdo mucho en una resolución que una de las víctimas señalaba que cuando trabajaba como trabajadora sexual, un cliente le preguntó, oye, ¿y tú cuánto vales? Y ella le respondió, no tienes dinero para pagar cuánto vale. Te puedo decir cuánto cuesta el trabajo que te voy a hacer, pero no tienes dinero para pagarme el valor que yo tengo. Es importante, creo que con la intervención de la magistrada Taisia, en general resumió todos los casos que se nos han presentado a lo largo de nuestra carrera judicial. Como juzgadoras es importante ver en qué casos nos encontramos ante un delito de trata de personas, cuáles son los elementos que se pueden configurar para actualizarse este delito y cuáles no. Esto desde la experiencia judicial y bueno, nos permiten ya diferenciar ante un trabajo sexual y el delito de trata de personas. Aquí la trata de personas en su variante de explotación sexual, que es también lo que me interesa hablar, constituye un fenómeno criminal más complejo a los que se enfrenta ya en la actualidad la comunidad internacional. La también denominada esclavitud del siglo XXI, como ya lo señalaban en las anteriores mesas, en la delincuencia organizada a escala mundial es el negocio más lucrativo después del tráfico de drogas y de armas. Aquí yo escuchaba que generaba ganancias anuales estimables entre 32 mil millones de dólares. Y bueno, y todo esto va a suponer un complejo entramado de redes criminales. Atendiendo a lo anterior, nuestro país, al igual que muchos otros, firmó y aprobó el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar este delito de trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocido como Protocolo de Palermo. Y en cumplimiento a uno de estos compromisos adquiridos, bueno, ya se crea o se expide la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Estos instrumentos normativos lo que van a hacer es reconocen que la trata de personas es un tema sumamente complejo, cuyo proceso se va a caracterizar por tener principalmente dos etapas. Estas etapas se van a protagonizar y se van a direccionar primero por el tratante y después por el explotador. En la primera etapa es cuando la persona, el tratante, lleva todo este proceso que se inicia con la captación de la víctima y va a culminar hasta que esta víctima es entregada con fines de explotación, el explotador. En general hay un tratante y hay una segunda etapa con un explotador. Y el explotador es, bueno, ya aquel que va a explotar a los seres humanos sin que ello necesariamente implique que el explotador tuvo intervención desde como tratante, el captar a la víctima. Sobre esta segunda etapa, el legislador mexicano en el artículo 13 de la Ley de Trata tipificó como delito aquella conducta en la que alguien se va a beneficiar de esta explotación de una o más personas a través de la prostitución. Este tipo delictivo, el que se, hay que
analizarlo con muchísima atención. Con base en este tipo delictivo, muchas personas han sido condenadas por el delito de trata al haber administrado, coordinado, organizado, brindado seguridad o inclusive únicamente por haber aseado casas de citas o burdeles o cualquier espacio en el cual se estaba prestando este servicio para actos sexuales y con motivo de ello hubieran obtenido un beneficio económico. Por eso hay que analizar, como decía la magistrada, hay que ver la diferencia entre trabajo sexual y trata. Aquí es importante que en cada una de nuestras resoluciones y derivado de cada uno de los asuntos que se presentan para que nosotros lo analicemos, podamos ver si nos encontramos efectivamente ante este delito de trata de personas o un trabajo sexual. Cuando se presentan los asuntos en los que vienen en el juzgado, cumplimentan la orden o control de detención y vemos que lo que se le está atribuyendo a la persona es porque aseó el lugar donde se prestaban estos servicios sexuales. Hay que ver si efectivamente estamos en presencia de una persona que se dedica o pudiera haber algunos elementos para al menos de forma indiciaria o los datos de prueba como lo referimos en el sistema penal acusatorio que para una autovinculación a proceso, pues únicamente se tienen que constatar los hechos que la ley señala como delito y que exista únicamente la probabilidad o posibilidad de que la persona lo cometió. Aquí hay que analizar si estos servicios sexuales los hacían las personas obviamente de edad de forma libre y con el consentimiento otorgado por parte de las ganancias. El artículo 40 de la ley de trata establece que el consentimiento otorgado a la víctima no va a ser una causa que excluya de responsabilidad. Como podemos analizar, mientras la ley de trata no prohíbe la prostitución libre y ajena, al parecer de una interpretación literal, lo que va a penalizar es cualquier tipo de organización de trabajo sexual, a pesar de que este trabajo sexual se realizó de manera libre y voluntaria. Considero que existe aquí una ambigüedad o un poco de incongruencia con la ley y su interpretación, y esto nos va a dificultar el tratamiento de diversas situaciones de trabajo sexual y el combate a la trata de personas. Es importante saber reconocer y distinguir bajo qué supuestos el aprovechamiento de la prostitución ajena no va a constituir una forma de trata y radica de que solo se podría dignificar el trabajo sexual como una forma de trabajo cuando se dignifican las condiciones bajo las cuales se presta este servicio, puede ser con buena salud, puede ser un espacio digno, que se presten servicios de salud, servicios de asistencia a estas personas que se dedican a trabajar de esta manera. Esta distinción resulta significativa si tomamos en cuenta que en la actualidad muchas mujeres realizan de forma libre y voluntaria vender servicios sexuales. Esto al manifestar que ganan más dinero, además de que les otorga más tiempo, ya sea para realizar otras circunstancias como estar con sus hijos, seguir estudiando para terminar una carrera, y al haber ya ellas tenido otra opción de trabajo, como haber estado trabajando, puede ser como gerente en comida rápida, pero la ganancia que obtenían no es lo mismo cuando se involucran en este tipo de trabajos. Aquí entonces hay que aprender a distinguir cuando nos encontramos ante trata de personas y el trabajo sexual. En un asunto, por ejemplo, cuando llegó en uno de los juzgados donde yo estaba, una chica en calidad de víctima que decía, yo llegué, vivía en un estado de la República,
y venía de una familia totalmente desintegrada. Su padre la golpeaba, el esposo de su mamá o su papá se separaron, los hijos se fueron a vivir como por diversos lugares. Derivado de esto, esta chica vive con su abuelita y después se regresa a vivir con la mamá. La mamá se junta con otra persona y el padrastro abusaba de ella. Entonces ella se sale de la casa, quiere regresar con su abuelita, no se lo permiten, y posteriormente le consiguen trabajo en un bar. En este bar consigue que le den propinas, se la pasa limpiando, saliendo en la noche, no puede mantener a sus hermanos, y lo que hace ella es buscar otro trabajo. Y en el mismo bar se encuentra un chico, llamámoslo Juan, y Juan le pide su correo electrónico, se lo da. Después esta chica se sale del bar, consigue trabajo en una gasolinera y ya dice que está como encargada de esa gasolinera y recibe un correo electrónico de esta persona. Le dice, me gustaste mucho, quisiera volverte a ver. Pactan una cita. Este chico, Juan, va a verla después de su trabajo y pues le dice que le interesa salir con ella, que quisiera llevar una relación formal, que le va a poner un departamento, que él se puede encargar de ella. Y para captarla, él indaga todos sus antecedentes, con quién vive, por qué se salió, cuántos años tenía, si tenía novio anteriormente, si había también ido a vivirse sola. Todos estos antecedentes, Juan empieza a recabar datos de ella. Entonces, este chico le dice, ¿sabes qué? Te voy a rentar un departamento. Se fueron a otro estado de la República y posteriormente le dice, ¿sabes qué? No encuentro trabajo, me tengo que ir a la Ciudad de México. Se la trae, a Lupita, a la Ciudad de México, y ahí empieza el calvario de Lupita. Lupita dice que llegan a la Ciudad de México, que este muchacho se portó muy lindo, que fueron a rentar un departamento, que le dio de comer, que le compró ropa, y el primer día que rentan el departamento, dice que a ella se le hace muy extraño, porque le pone un sándwich, un refresco, y le dice, me voy a trabajar, te cierro la puerta. Ella le pregunta, yo no me dejes encerrada, necesito yo salir. No, tienes lo suficiente, aquí hay gente muy mala, tú no puedes salir a Ciudad de México, tú te quedas. La chica dice, bueno, pues es que me quiere, me está protegiendo. Y dice, bueno, le voy a hablar a mi mamá por teléfono. La chica no tenía su celular, se da cuenta que no tiene su celular, que no tiene su credencial de lector. Regresa Juan en la noche y le dice, oye, ¿cómo te fue? Me fue muy mal en el trabajo, ¿qué crees? Que me encontré unas personas que me están pidiendo dinero y me quieren matar. Pero tú no te preocupes, yo te voy a proteger, aquí no te va a pasar nada. Entonces ella le dice, bueno, yo quiero trabajar, yo te quiero, quiero que sigamos esta relación y quiero ayudarte. Le dice, no, te quedas encerrada. Al día siguiente, Juan se va, ella se sale a buscar trabajo, no encuentra trabajo, regresa Juan y le dice, oye, ¿sabes qué? Me corrieron del trabajo y me urge dinero. ¿Y qué crees? Me acabo de encontrar a un amigo que su esposa gana de 3,000 a 5,000 pesos diarios y creo que pues con eso pues tú pudieras apoyar. Si de verdad me quieres, si de verdad quieres tener hijos y que esta relación funcione y que no me maten, pues ayúdame y pues ponte a trabajar. Ella le dice, sí, claro que sí, ya fui a buscar trabajo de recamarera. No, eso no nos alcanza. Te van a pagar muy poco y yo necesito pues pagar mis deudas. Ella le dice que sí, ¿de qué se trataba? Y le explica a él, bueno, pues es que te tienes que prostituir. No, le dice ella, claro que no, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Total, por decirle que no, por alzarle la voz, le pegó, la dejó muy mal.
Ella tenía mucho miedo y al día siguiente le dijo, Juan, te tienes que levantar temprano, te voy a llevar a un punto y de ese punto te van a recoger y te van a explicar cómo prestar cómo prostituirte. Juan la lleva, la recoge ahí otra persona, una chica también llamada María, la recoge, recoge a Lupita, la llevan al lugar donde pues venden los servicios sexuales. Lupita señala cómo ve pues que la tienen vigilada, que ella no podía hacer nada desde el principio, desde que la encerró y la golpeó, estaba como tramando en cómo salirse de esa situación, y por lo que hace es estudiar como las circunstancias, los puntos, las chicas que están vigilándola. Cuando llega ahí le explican, cuando llega ahí le explican lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, cuánto tiene que cobrar, cuánto tiempo tiene que durar cada trabajo sexual. Posteriormente, esta chica, después de 3 días de sufrir este martirio, logra escaparse antes de llegar otra vez al punto donde la tenían como trabajadora sexual, logra pedir auxilio y afortunadamente una de las señoras que estaba vendiendo en un mercado la escucha y llaman a la policía y bueno, la rescatamos ahí. Pero es muy importante, por ejemplo, en el juzgado, ya para cerrar, se dictó sentencia condenatoria a la persona que estaba realizando estas circunstancias. Pero ver la cara de las víctimas cuando quieren ir a declarar, era, no puedo ir a declarar, no quiero verlo, por favor, señáleme un exhorto en otro estado de la República, yo me voy para allá. E incluso algunas veces hubo... giramos exhorto para que nos apoyaran y que la víctima no tuviera contacto ni siquiera en el juzgado, ni siquiera en otro juzgado donde nosotros estábamos, en otro estado de la República, y a la víctima no le importaba trasladarse hasta allá con tal de no ver a la persona y el miedo que representa esta organización tan grande para captarlas, para atemorizarlas, para el miedo psicológico que ya les impacta. Entonces, teníamos que girar exhorto a otro estado de la República y había veces que me hablaban por teléfono y me decían, me están esperando aquí afuera, aunque no existiera nadie. Ya ellas tienen un daño muy fuerte. Entonces, no me quiero pasar del tiempo, Keta, discúlpame. Pero bueno, nada más para esas cosas, estas cuestiones importantes. ¿Cómo logran captarlas? Y el daño tan feo, que tienen estas organizaciones criminales que les meten a las víctimas incluso para que sigan adelante con estos procesos, ¿no? Que para nosotros es trascendental escucharlas, trascendental escuchar todas las cuestiones, los detalles, porque todo va abriendo como camino para ir obviamente armando este rompecabezas, porque pues es una organización muy, muy grande, ¿no? Creo que ya o todavía tengo. Gracias, Carla. Sí, no, mira, la verdad es que creo que es justamente lo que queremos con esta actividad, poder conocer las historias de estas mujeres, mayoría mujeres, y bueno, no es, también se ha dicho en la primera mesa, no es un tema necesariamente de género, se ha convertido por la propia problemática de género, la propia vulnerabilidad de las mujeres y quien se autoescribe como mujer. Y las personas con orientaciones sexuales que los colocan en esta vulnerabilidad, o las colocamos como sociedad en esta vulnerabilidad. Lo que es importante poder escuchar, que se trata de historias, porque a veces en contextos privilegiados decimos, no, bueno, pero es que ¿por qué no hizo nada? Es que ¿cómo es posible? ¿Cómo la convenció? ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué tonta! Un montón de prejuicios, de consideraciones estereotipadas. Qué importante es darnos cuenta que de verdad no podía hacer mucho más de lo que hizo, y la vez que tuvo suerte, porque fueron solo 3 días y pudo lograr escapar, la verdad es que
aún así, con todas estas complicaciones y estas afectaciones a su psique, que son importantes, también se habla mucho en estos días, ¿qué pasa con las víctimas después? ¿Cómo las reinsertas? ¿Cómo las regresas a la sociedad? Claro. Cuando ha tenido todas las malas posibilidades, la desfortuna posible, ¿no? Y además, bueno, estos temas del consentimiento, ¿dónde hay un consentimiento? Es tan importante, y es lo que divide precisamente incluso a los grupos feministas, porque la corriente que dice que el trabajo sexual también es explotación, tiene que ver con este contexto, es decir, bueno, todas las razones que ustedes incluso se han apuntado aquí, que me estás diciendo, porque es una mujer que optó por el trabajo sexual, o una persona que optó por el trabajo sexual, es que el contexto violento, machista, androcentrista, es lo que la orilla a tomar esa decisión porque no tiene otra. Entonces, bueno, las dos corrientes ahí están. Creo que no vamos a discernir mucho más sobre eso. Muchas gracias, Carla, por comentarnos tu asunto. En un momentito más, si tú quieres retomar, tendrás también otra oportunidad. Nos toca ahora la exposición de la magistrada Adriana. Adriana Batzayani Sánchez Romo, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo por la Universidad del Valle de México, especialista certificada en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, así como en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. También ha cursado estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. De octubre de 2014 a junio de 2015 se desempeñó como jueza séptima de distrito en el estado de Puebla. A partir de junio de 2015 y agosto de 2021 como titular del juzgado quinto de distrito en materias de amparo civil administrativo del trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla. Desde agosto de 2021 es magistrada del tercer tribunal colegiado de circuito en el centro auxiliar de la segunda región con sede en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla. Muchas gracias, Adriana. Adelante, todo tuyo el micrófono. Gracias. Pues primero que nada, muchas gracias a la asociación por la invitación para formar parte en esta mesa de trabajo e integrarla con pues tan distinguidas juzgadoras como la señora ministra Yasmín, la magistrada Taisia, la jueza Carla y obviamente la jueza Enriqueta, y al público presente para que charlemos sobre resoluciones relativas al delito de trata de personas. Y pues de alguna manera coadyuvar y dar nuestro granito de arena en este foro sobre un ilícito de graves consecuencias en las víctimas, porque como ya lo dijeron las juzgadoras, atenta contra la dignidad, contra la salud física y mental y los derechos humanos de las víctimas, pero creo que también genera severas repercusiones en la estructura social y económica y en las organizaciones de la sociedad. Pues bien, yo les voy a hablar de un caso y la verdad es que fortuitamente por mi apellido me tocó en este lugar y qué bueno porque las juzgadoras previas han puesto un preámbulo maravilloso para el caso que yo tengo, que me va a ayudar muchísimo, porque es un caso relativo al delito de trata de personas con fines de prostitución ajena y al de explotación sexual por prostitución ajena en agravio de 7 chicas de nacionalidad sudamericana que se publicaban en una página de internet y que fueron rescatadas en virtud de un cateo que fue fruto de investigaciones con motivo de una denuncia que realizó una de ellas. Pues, ¿cuáles fueron los hechos en este asunto? Esto sucede entre julio del 2015 y abril del 2017. Aquí no tuvo la fortuna de ser 3 días estas chicas, como el caso que nos cuenta la jueza Carla. Aquí las chicas nos dicen que, bueno, como les comentaba, son de nacionalidad sudamericana y en esta época, 2015 a 2017, comentan que la situación en su país era una situación económica, social, cultural, en todo el contexto muy precaria y lo que ellas estaban buscando era que su nivel de vida no se viera mermado. Las contactan aparentemente unas amigas o conocidas y les dicen que se vengan a vivir a la Ciudad de México, que se trasladen para mejorar su calidad de vida y la de su familia que está en este país. Pero todas coinciden en que es para trabajar con una persona que llamémosle por temas de datos sensibles el activo. Y en 6 de los casos sí les indican que es para prestar el servicio de sexo servicio. En uno de los casos la chica refiere que era para ser edecano promotora de imagen. Así que bueno, pagan ellas el boleto de avión de este país sudamericano a la Ciudad de México o a Cancún o se los paga esta persona, este activo.
para llegar o a Cancún o a la Ciudad de México. Llegan a estos lugares y las trasladan hasta la Ciudad de México a dos departamentos, las ubican a las 7 en dos departamentos en una determinada alcaldía de la Ciudad de México para que presten los servicios y les ponen a dos choferes a sus servicios para llevarlas y traerlas a todos lados. Pero aquí, desde que llegan a territorio, a la Ciudad de México, les dicen que, bueno, están en estos departamentos y que han contraído una deuda por los trámites migratorios, por los traslados vía terrestre, por el alojamiento y que, pues, obviamente lo van a pagar con sus servicios sexuales que presten. Y hasta que cumplan con esta deuda, ellas podrán tener algo de ese dinero. Porque además van a tener, aun cuando extingan esta deuda, van a tener que seguir pagándole al activo aproximadamente 1,000 pesos del servicio que presta. Y curioso, en este asunto en particular, me llamó mucho la atención, se los quería comentar, porque les hacen firmar también cuando llegan un contrato de promoción publicitaria en provecho propio, ante notario, donde curiosamente tienen que expresamente referir que están en contra de la trata. Y en ese mismo momento en el que van a firmar este contrato, les piden sus documentos migratorios y ya no se los devuelven. Ahora, ¿cómo van a prestar el servicio? Ellas tenían que, porque también es parte de la deuda, tenían que, además de que por las pruebas se ve que eran unas chicas guapísimas, también parte de la deuda era el cambio de imagen, la ropa, el ponerlas llamativísimas y subirlas a una página de internet. Y si ellas querían salir en la página de internet cuando se desplegaba en la primera hoja, pues obviamente tenían que pagar más, o en una plana más grande, como sucede en los periódicos. Entonces tenían que pagar más y era mayor la deuda. Entonces, en esta página se desplegaba un teléfono que obviamente era el del activo, y el activo llamaba a los teléfonos celulares que les daba a estas chicas y a los choferes y les indicaba el qué, cuándo, cómo, dónde, las recogían los choferes, las llevaban y las traían. Y ellas cobraban aproximadamente de 2.500 a 3.000 pesos que se iban casi, o sea, si tenían la deuda completa, pues al activo. Y si no, pues nada más un cierto porcentaje. Él las amenazaba diciéndoles que ellas estaban en una situación migratoria en calidad de turistas o bien ya irregular porque su visa ya había vencido. Entonces las amenazaba con que iba a llamar a las autoridades migratorias para que las deportaran y volvieran a su país de origen en esta situación precaria de la que ellas evidentemente querían salir. Pero además les iba a mandar a sus familiares, amigos y conocidos en su país fotos del servicio que se estaba prestando, para que regresaran en esta situación precaria, pero además denigradas. Chéquenlo bien. ¿Cómo llega este asunto al conocimiento de las autoridades? Pues en mayo de 2016, no fueron 3 días, insisto, pero bueno, afortunadamente la chica que sí llegó engañada pensando que era edecán, logra escapar junto con una prima y una amiga, y después de unas penurias en todo el territorio nacional, un retén migratorio la detiene en Veracruz y en ese momento hace la denuncia respectiva. Con motivo de esta denuncia, entonces da inicio la investigación entre febrero y abril de 2017, que concluye con un cateo en abril de 2017, donde rescatan al resto de las víctimas y recuperan teléfonos, memorias, celulares, dinero, estos contratos de promoción publicitaria y todo un caudal probatorio que nos va a ayudar a llegar a la resolución de la que les estoy comentando. Pero, ¿qué es lo más importante de la resolución? Yo los invito, si les llama la atención, a que vean la versión pública, porque es sumamente interesante. Y sobre todo, donde yo quiero hacer énfasis, son varios lineamientos que se hicieron ver en esta sentencia. Antes, o más bien, para que la juez llegara a la determinación de tener por acreditados los elementos del delito y la plena responsabilidad del activo, más allá de toda duda razonable, ella nos hizo un énfasis en varias cuestiones que son las que les quiero comentar. Ella nos explica que la violencia sexual contra las mujeres, si bien se encuentra prohibida a nivel nacional e internacional, de las conversaciones telefónicas de este asunto, se advertía que el activo les daba a las víctimas el trato de mercancías y que también se tomaba como normal el hecho de que personas extranjeras acuden a México a realizar sexo servicios.
que tratándose de delitos de tipo sexual, la violencia sexual se ignora por estereotipos, justamente lo que nos decía la jueza Enriqueta, estereotipos masculinizantes, y el acceso entonces a la justicia para las víctimas es escaso. Derivado tristemente de una conducta que para estos congresos, para romper todos estos estereotipos masculinizantes en toda América Latina y a lo largo de los siglos, las prácticas sexuales comercializadas se normalizan al grado que primero empiezan siendo toleradas, pero sin un marco claro de legalidad. Y se pierde la línea divisoria entre la libertad sexual para ejercer actos de prostitución y el abuso por parte de un tercero, que es lo que consiste en la explotación, que era justamente lo que hablaban en la intervención pasada. Aquí también vemos el caso de una doble vulnerabilidad, porque el hecho de que se trate de extranjeras les añade una vulnerabilidad que torna prácticamente invisible el efecto dañino del delito. Ellas entran en una situación de turistas y posteriormente están en una situación migratoria irregular. Al término de su visa, continúan laborando en esta situación ajena y con esta amenaza de ser deportadas. Ellas están aquí también por una situación migratoria forzada, por la situación de su país, en una migración forzada. No quieren trasladarse a su país de origen. Entonces, se aprovecha el activo para explotarlas mediante la prostitución, con el consecuente beneficio económico que ello acarrea. Y las víctimas saben perfectamente que no cuentan con estas visas de trabajo y tienen miedo, lo que las deja al margen del acceso a la justicia, so pena de ser deportadas y no quieren regresar a su país. Y esto viene de la mano, en este caso particular lo podemos ver, de una innecesaria violencia agregada al delito. No es necesario que se les amenace con armas, que se les golpee, como en el caso de la jueza Carla, o que se les encierre, porque el encierro se traduce en no poder acceder a la justicia en virtud de su estatus migratorio. Y pasen desapercibidas para el marco jurídico. También quiero comentarles respecto del contrato de promoción publicitaria, que bueno, obviamente este contrato de promoción publicitaria pues es un contrato de promoción a la prostitución en el que interviene un tercero explotando el cuerpo de otra persona, y obteniendo un lucro que puede ser cualquiera, en este caso un beneficio económico. Y esto viene de la mano con lo que nos comentaban en las intervenciones anteriores, que nada tiene no era necesario siquiera que un notario hubiera referido que revisaba la legalidad de este contrato que se les hacía firmar. ¿Por qué? Porque justamente el protocolo de Palermo, ley de trata, claramente nos establecen que un consentimiento no es válido si existe alguna vulnerabilidad, y en el caso es evidente, se tornaba evidente la vulnerabilidad de las chicas. Entonces, estamos en presencia de una voluntad viciada por el objeto de qué se trata, el trabajo que se presta, y por la vulnerabilidad de las chicas. Entonces, no podemos hablar de un acuerdo consensuado, y libre. También quiero tocar dos puntos, y a la jueza Enriqueta, si me hace favor de decirme si me paso. También en este asunto vemos que la víctima podía conocer, en 6 de los casos, conocían el trabajo a realizar, pero no las condiciones en que tenían que hacerlo. Y esto es bien importante, porque el delito se consuma aunque se trate de personas que desean ejercer la prostitución, pues no implicaba la corrupción y la inducción, sino la explotación, y ellas no conocían estas condiciones. También quiero hacer énfasis en el caso que obviamente se tenía que aplicar en el análisis de las pruebas y de todo el asunto en el contexto, la perspectiva de género al momento de ponderar las pruebas y todo el asunto en general, porque estamos en presencia de una mujer trabajadora sexual y un hombre que junto con otros es el que dirige la actividad y obtiene las ganancias. Entonces, bajo este marco, la juez, ¿ya me pasé o voy en tiempo, jueza? Voy. Listo. Ah, perfecto, gracias. Bajo este marco, la jueza estimó que existían elementos suficientes para acreditar el delito de trata de personas con fines de prostitución ajena. ¿Por qué? Porque aquí vemos claramente, bajo lo que nos explicaban las panelistas anteriores, que el activo captó, transportó, alojó a las víctimas con fines de explotación mediante la prostitución ajena, y cubrió el costo del transporte aéreo, las alojó, les proporcionó transporte y además las promocionaba en la página de internet.
¿Qué más podemos comentar del asunto? Que me parece importante, que bueno, aquí el alojamiento, porque justamente la defensa decía, es que las alojé porque por una cuestión humanitaria. Eso es mentira. El alojamiento era como parte de la explotación para tenerlas en estas condiciones de encierro y para tenerlas controladas, vigiladas y supervisadas por sus actividades. Tan es así, a este grado llegaba este señor que le pagaba a la gente de las tiendas de convivencia que estaban abajo de los departamentos donde ella vivía, donde estas niñas vivían, para vigilarlas y decirles todos sus pasos, y tenían estos choferes. También vemos que en esta sentencia, pues evidentemente se determina que la naturaleza es dolosa porque el activo conocía y sabía el resultado y lo quería. Y también, pues obviamente, la modalidad de prostitución ajena nos queda clara y ya no me gustaría abundar al respecto. La jueza también estimó en esta resolución que de todo el caudal probatorio también teníamos acreditado el delito de explotación sexual por prostitución ajena, porque el señor cobraba la deuda que contraía con ellas en la cantidad que él fijaba. Posteriormente a esta deuda principal obtenía 1,000 pesos o un porcentaje por cada servicio prestado y se estaba aprovechando de esta situación de vulnerabilidad de las chicas. El beneficio en este caso obviamente era un beneficio económico, pero bueno, puede ser de varios tipos. Y finalmente, lo que me gustaría comentarles en este asunto en particular es que la juez tuvo un agravante respecto de los delitos, porque obviamente el número de víctimas era 7. Pero en la sentencia la juzgadora dijo algo bien importante. Nos dijo que de todo el caudal probatorio, sobre todo las escuchas telefónicas, se observaba que el activo hablaba de una población flotante de víctimas. Y esto es bien importante, no eran 7 víctimas. En este caso estábamos hablando de 7 víctimas, pero es una población flotante de víctimas tratándose de estos delitos. Hablaba de camadas, pero pueden imaginar camadas, generaciones, grupos de mujeres, mujeres que dieron ya lo que tenían que dar. Entonces, por eso para mí en este caso era bien importante hablarles de este asunto y compartir con ustedes este asunto en particular para tratar de evitar también que en esta clase de delitos hay la cosificación de las mujeres. Pues bueno, espero haber dado mi granito de arena y seguir con la participación en un rato más. Muchas gracias. Gracias. Les dejo con la moderadora. Muchas gracias, magistrada Adriana. La verdad es que sí, qué importante. Yo no me voy a demorar mucho porque ya vamos un poquito sobre el tiempo. Solamente apuntar esto último que dijiste. ¿Qué más cosificación que el tener redes sociales como si estuvieran vendiendo cualquier otro objeto? ¿Quieres tener más exposición y mayores clientes? Bueno, págame más, prostitúyete más. ¿Sabes? Creo que es importante que lo veamos. Son casos delicadísimos que muy importante que podamos tenerlos en cuenta y poder observarlos. Para quien tenga este interés en la versión pública, en las sentencias de las que se han comentado el día de hoy, por favor, no tenemos de momento yo no tengo los datos, pero sí pueden comunicarse en las redes sociales de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, con mucho gusto nosotros podemos hacer la canalización para que se puedan obtener a través del órgano de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal estas sentencias en versiones públicas. Y bueno, llegamos a la participación de nuestra querida ministra Yasmín Esquivel. La verdad es que es un honor escucharla. Sobra la síntesis curricular, todos la conocemos, todas y todos la conocemos, la admiramos, pero bueno, hay que cumplir el protocolo, ministra. Muchas gracias por su tiempo. La doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy presidenta de la Segunda Sala, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac. Diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, especializada en Derecho Administrativo Fiscal en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 35 años de trayectoria como servidora pública y en los que ha participado en los 3 niveles de gobierno, en los últimos 21 años desempeñándose en el ámbito jurisdiccional. En febrero de 2019 es propuesta por el presidente de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificada por el Senado de la República, siendo la ministra número 12 en la historia de la Suprema Corte de Justicia.
En el año 2021 fue nombrada presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2021-2022 y designada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como representante de este alto tribunal ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. La ministra Esquivel Moza se ha destacado por su lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores. Cabe mencionar que ha contribuido en la difusión de la cultura jurídica, pues dentro de su quehacer académico ha participado en diversos foros, seminarios, congresos, diplomados, impartiendo conferencias magistrales en diversas materias. La importante función que por muchos años ha venido realizando la ministra Esquivel Moza ha demostrado su vocación en el servicio a la sociedad, todo ello bajo un régimen estrictamente ético de independencia, imparcialidad, profesionalismo y excelencia. También, les presumo, es miembro de nuestra Asociación Nacional, nuestra Asociación Mexicana, Asociación Mexicana de Juzgadoras, y la verdad es que es un gusto tenerla. Sabemos de su agenda, sabemos que el tiempo que nos comparte vale muchísimo, así que, sin más preámbulo, ministra, por favor, tiene luz adelante. Muchísimas gracias. Me sentía físicamente débil. Le pedí ayuda a Dios. No sé por qué me trataba así. Yo llegué a pensar que ella necesitaba pegarme. Yo quiero vivir, recuperarme, recuperar mi sonrisa, mi alegría. Me quedé en que tengo 17 años. Quiero sentirlos, que vivo, que existo. Mi madre no quiere que me vea así. Quiero recuperarme antes de que me vea. No quiero lastimarla. Yo deseo que la señora pague cada lágrima que me hizo sentir. No se puede quedar así. Ella debe pagar. No creo en la venganza, pero ella no puede estar libre y ande como si nada. El día que me escapé tenía mucho miedo de verla y ahora tengo valor para estar aquí y si no lo paga con cárcel, está la ley de Dios. Este es un testimonio de una adolescente víctima de trata de personas. Hoy, agradezco la amable invitación de la magistrada Marisol Castañeda Pérez a este Congreso Nacional al que convoca la Asociación Mexicana de Juzgadoras, en la que efectivamente formo parte y fui su secretaria en alguna época. Este Congreso Nacional para discutir y evidenciar un tema de gran relevancia para toda la sociedad, la trata de personas. Gracias a la asociación, en especial a su directora, por este liderazgo en los temas tan sensibles. Saludo con afecto también a las magistradas Taísia Cruz Percero y Adriana Sánchez Romo, así como a las juezas de distrito Carla Montes Ortega y Enriqueta Velasco Sánchez, por compartir esta mesa tan importante, esta mesa denominada las resoluciones en materia de trata de personas, resoluciones emitidas justamente por las que hoy estamos aquí, las que hoy están aquí justamente en materia penal. Y me parece que los comentarios y las sentencias que hoy se han presentado son de suma importancia, muy relevantes. La trata de personas es una forma de esclavitud. Es la forma de esclavitud más radical, incluso comparada con aquella que existió en tiempos medievales. La esclavitud en esos tiempos era una situación aceptada y esencial para la economía y la sociedad, civilizaciones antiguas. Todo parece indicar que los tiempos no han cambiado, pues siguen existiendo los trabajos forzados, pero ahora las personas son sometidas a conductas fuera del marco de la ley que la denigran como persona. Debemos luchar no solo para reducir la trata a su mínima expresión, sino para erradicarla por completo y que no se convierta en el cáncer que nos aniquile. Pocos crímenes resultan tan violentos y atroces como la trata de personas. La explotación de una persona para literalmente esclavizarla y degradarla hasta el grado de despojarla de toda su humanidad, sea para prostituirla, obligarla a trabajar o a mendigar en forma forzada, extraer sus órganos o bien utilizarla como un instrumento para cometer toda clase de delitos, para cometer estos delitos. Es una práctica que evidencia que la pobreza, la desigualdad, la discriminación siguen siendo el enganche del que se benefician toda clase de organizaciones delictivas para aprovecharse de aquellos que por sus condiciones no pueden defenderse. En relación con ello, el Consejo Ciudadano
de Seguridad y Justicia en la Ciudad de México precisó que de enero a junio del 2021, tiempos de pandemia, los medios de enganche se transformaron para ofertas falsas de empleo, pues precisó que 95 víctimas identificadas en este periodo, solo en la Ciudad de México, se indagó la forma de captación y en 86 casos fueron así, de los cuales el 34% se aprovecharon de esa justa situación de vulnerabilidad, el 10% de enamoramientos, 8% de promesas de ayuda y 3% del engaño. Resulta increíble que en un mundo tan desarrollado, tan comunicado, sigamos siendo testigos de numerosos casos donde miles de personas son utilizadas y vendidas como simples mercancías. Ya lo han comentado aquí las magistradas y juezas, con tal éxito que se han vuelto una actividad más redituable o casi redituable que el propio narcotráfico, como también aquí lo comentó la magistrada Adriana Sánchez. Por tal razón, las cifras sobre la impunidad en los delitos relacionados con la trata de personas son una realidad que nos lastima y nos obliga a esforzarnos en todos los ámbitos de la procuración e impartición de justicia y respecto del que como seres humanos debemos sensibilizarnos. En ello existe un gran reto, pues las diversas modalidades y la corrupción que existe alrededor de la trata de personas dificultan que las autoridades encargadas de su investigación puedan encontrar los medios para demostrar su existencia ante los tribunales encargados de su juzgamiento. Por ello, exigimos la profesionalización de todos los que intervienen en esta parte para erradicar este lacerante delito. Lo anterior también nos obliga como juzgadores, sin dejar de lado los derechos humanos del debido proceso y el principio de presunción de inocencia, a atender los casos de trata de personas mediante la aplicación de una metodología que permita examinar las circunstancias del caso en clave de derechos humanos, teniendo en cuenta que el debido esclarecimiento de los hechos es una premisa indispensable para proteger a las víctimas inocentes de este delito. No olvidemos que los delitos en materia de trata de personas se desdoblan en diversas modalidades. También lo han comentado aquí las señoras juzgadoras. Desde el caso de la esclavitud de una persona encadenada en una tintorería en la Ciudad de México, el turismo sexual infantil, hasta la inaceptable venta de niñas en el estado de Guerrero, o incluso utilizar a un menor solo para beneficios promocionales, políticos, económicos o de migración. En todas estas facetas existen complejas formas de comisión de los delitos y sujetos activos que en algunos casos constituyen grandes redes familiares y del crimen organizado. Como juzgadoras debemos contribuir para erradicar este grave delito, sobre todo porque lamentablemente en muchas ocasiones ha desembocado en la pérdida de vidas, como lo atestiguan los cientos de migrantes que han muerto en su trayecto hacia el sueño de tener una mejor calidad de vida. Respecto a los migrantes, en la Cátedra Extraordinaria de la Trata de Personas de la UNAM, se precisó que en el fenómeno migratorio y a raíz de la pandemia, este delito se ejecuta por autoridades y crimen organizado, quienes los utilizan como servidumbre en diversos lugares del sureste del país, sin derechos de garantía de nada. Así, es muy lamentable advertir que las víctimas recurrentes en el delito de trata de personas, en su gran mayoría, son las niñas, los niños, las adolescentes, mujeres y migrantes, grupos históricamente identificados como los más vulnerables. Ahora bien, en el marco jurídico en materia de trata de personas, para dar contexto a mi exposición, iniciaré mencionando parte de la normatividad aplicable en el orden federal. Aunque existían algunos esfuerzos internacionales, es en diciembre, como lo señaló la jueza Carla Montes, en diciembre justamente se suscribe en el año 2000, cuando la comunidad internacional suscribe esta Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en la que hizo manifiesta su voluntad de abordar un problema global con una respuesta de colaboración también global. Dentro de sus tres protocolos encontramos el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar
la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el protocolo de Palermo, bajo la premisa de que cualquier país puede ser de origen, de tránsito o destino de víctimas. Así, el 2 de diciembre del 2003, el Estado mexicano se sumó a los esfuerzos de la comunidad internacional en la prevención y combate de la trata de personas a través de la ratificación de este protocolo. Posteriormente, en marzo del 2007, en cumplimiento al mandato internacional, se tipificó el delito de trata de personas en el Código Penal Federal. Y en noviembre de ese mismo año, se expide la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Una ley innovadora, pero de corto alcance. No era la Federación la única que debía ocuparse del combate a la trata de personas, y no eran solo conductas del orden federal. Se requería de una respuesta integral de los tres órdenes de gobierno que articulara los esfuerzos, que eliminara la confusión entre la trata de personas y la explotación, como ya lo señaló hace un momento la magistrada Taísia Cruz, en donde se tendría que delimitar esta confusión entre trata de personas y explotación. La falta de homologación del concepto y tipo penal de trata de personas, alejado de los elementos establecidos en el protocolo. La formación de personas operadoras con conocimientos y sensibilidad para ocuparse de la prevención, de la atención, de la investigación y sanción, entre otros. Y para contrarrestar lo anterior, en julio del 2011 fue reformada la Constitución Federal a fin de que el Congreso de la Unión expidiera la Ley General en materia de trata de personas, y por ello el 14 de junio del 2012 se publicó la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, cuyo reglamento se emitió en el año 2000, en septiembre del 2013, en el que se establecen las bases de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las medidas de protección, asistencia y reparación del daño de las víctimas del delito. Estos ordenamientos son los que actualmente rigen la trata de personas. A unos meses de la citada Ley General, que cumple ya 10 años de su entrada en vigor, resulta muy oportuno una reflexión del estatus de cumplimiento en sus cuatro rubros, en estos rubros que tiene y en dónde estamos en esta ley. Formas de explotación. La trata de personas tiene por objeto la explotación de las personas. Al respecto, el artículo 10 de la referida ley dispone que la trata de personas es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. En este rubro debe entenderse por explotación los siguientes actos: la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzada, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, la experimentación biomédica ilícita de seres humanos, la recepción y adopción ilegal de persona menor de 18 años y el matrimonio forzoso o servil. En estos dos últimos supuestos, donde encuadramos incluso la venta de niñas. Cada una de estas formas de explotación son conceptualizadas en la propia Ley General y por sí solas constituyen un delito diverso al expresado en el primer párrafo del artículo 10. Cada una de ellas requiere de un acucioso análisis, como lo han expuesto aquí ya las juzgadoras. Y de acuerdo al diagnóstico sobre la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 1 de agosto del 2017 a julio del 2021, 32 procuradurías y fiscalías generales estatales y la Fiscalía General de la República reportaron haber iniciado a nivel nacional un total de 3,226 carpetas de investigación. De ellas, 363 fueron iniciadas por la Fiscalía General de la República y 2,863 por las fiscalías estatales. Es decir,
la investigación del 89% de la incidencia de estos delitos está a cargo de las investigaciones estatales, de las fiscalías estatales en cada una de las entidades. En el caso de los delitos en materia de trata de personas, en agravio de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con el sexto y séptimo informe combinados de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en 2021, elaborado justamente por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2019 se iniciaron 202 carpetas, mientras que en 2020 fueron 221 las carpetas. Respecto de las personas imputadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que de las 2,863 carpetas del fuero común que comentamos, en 343 casos se informó que algún tipo de parentesco había entre la víctima y la persona imputada, mientras que en el orden federal la Fiscalía General reportó que solo en 7 casos sería identificada una relación de parentesco. En cuanto a las carpetas judiciales por delitos de la Ley General, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que el 1 de agosto del 2017 al 31 de julio del 2021, en este periodo que informa, los órganos jurisdiccionales locales reportaron un inicio de 707 carpetas, mientras que en el orden federal identificaron 57 carpetas judiciales. En el mismo periodo identifica que en el fuero común se obtuvieron 159 sentencias condenatorias que han causado ejecutoria, de las cuales solo en 72 se condenó a reparación del daño, mientras que en el ámbito federal señala 36 sentencias condenatorias quedaron firmes. En el combate de estos delitos a nivel nacional, se cuenta con 14 fiscalías especializadas. 17 entidades cuentan con una unidad especializada y Sonora no cuenta con área especializada, pero se atiende los delitos en cualquier agencia del Ministerio Público. La creación de refugios, albergues y casas de medio camino es una de las acciones que establece la ley para proteger y garantizar la seguridad de quienes han sido víctimas o testigos de un delito de trata de personas. No obstante, de acuerdo con el referido diagnóstico, el 15% de las entidades cuenta con refugio y solo Guanajuato y Tlaxcala cuentan con albergue. Asimismo, la Ley General prevé la creación de protocolos de asistencia y protección, sin embargo, solo 11 entidades cuentan con un protocolo. Asimismo, el reporte sobre trata de personas 2020 del Gobierno de los Estados Unidos cita como caso notable el enjuiciamiento en México de varios miembros de una familia en Tlaxcala y que ante el cierre de bares y clubes nocturnos debido al COVID-19, evidenció que había tratantes en esa entidad que estaban usando casas de particulares para la trata sexual de mujeres. Dos formas de explotación que merecen especial atención con las contenidas en los artículos 16 y 26 de la Ley General son las siguientes. Una, relativa a la trata de personas menores de 18 años o que no tengan capacidad de comprender el significado o no tengan capacidad de resistir la conducta para realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con el objeto de producir material a través de video, grabarlas, audiograbarlas, de fotografías, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo electrónicos o sucedáneos. Segundo, la venta de personas, niñas menores de 18 años, con el objeto de abusar o explotarlas sexualmente o cualquier otro tipo de explotación. Sin duda, estas dos conductas son altamente reprochables porque atentan contra la niñez, respecto de cual el Centro Internacional de Niños Explotados y Desaparecidos de los Estados Unidos expresa que delincuentes organizados y bandas involucradas en la trata de personas pueden producir imágenes pornográficas y de explotación sexual de sus víctimas para generar ganancias adicionales, chantajear a las víctimas para que sean obedientes y promocionar servicios sexuales comerciales. En este rubro, el Centro Nacional de Explotados y Desaparecidos de Estados Unidos, que está a cargo del sistema para que tanto los proveedores de servicios electrónicos y los particulares puedan denunciar, entre otros, las sospechas de engaños en línea a las niñas, niños y adolescentes con fines sexuales, abuso sexual infantil, extrafamiliar
pornografía infantil, turismo sexual infantil y tráfico sexual infantil. Y reportó este centro en 2019, recibieron un total de 16.993.000 reportes de posesión, producción o distribución de archivos de imagen o video de explotación sexual de niñas, de niños y adolescentes en todo el mundo. En este año, México ocupó el quinto lugar con 827.988 reportes de casos de posesión, producción o distribución de archivos de imágenes, videos de explotación sexual a niñas, niños y adolescentes. En cuarto lugar está Indonesia, el tercer lugar Irak, el segundo lugar Pakistán y muy lamentablemente primer lugar lo ocupa la India con 1.987.430 reportes. En 2020 tuvieron un incremento de casi el 22% respecto del 2019, al recibir 21.669.000 reportes, año en que la India mantiene el primer sitio con 2.725.000 y México bajó a la posición número 9 con 793.000 reportes. Cifras con una gran brecha respecto a las 202 carpetas de investigación iniciadas en 2019 por el delito de trata de personas que reporta el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el informe antes mencionado y que se traducen en un 0.025% respecto a los reportes antes mencionados. Lo anterior, por ser motivo de desaliento, antes de ser motivo de desaliento, debe motivarnos como sociedad a redoblar esfuerzos para desterrar una práctica que día a día deshumaniza y degrada a las personas. Volvámonos especialmente sensibles a este tipo de conductas y juzguemos no con la frialdad de que a veces provoca un expediente, sino con la sensibilidad de los seres humanos ante una situación insostenible en una situación civilizada. Erradiquemos la esclavitud en su peor expresión, que es la trata de personas, porque la trata de personas es quitarle en vida la vida a las personas. Muchísimas gracias. Gracias, Enriqueta. Muchas gracias, ministra. Estoy especialmente sensible, tengo un nudo en la garganta. La verdad es que escuchar estas cifras, conocer tan de cerca el sufrimiento de las personas, porque estamos hablando de millones de personas que están bajo estas situaciones tan complicadas. Y efectivamente, decir las cosas por su nombre, la trata de personas se trata de esclavitud. Por la mañana lo decíamos, pero hoy se ha hecho con mayor contundencia y creo que es importante decirle las cosas como son. No podemos seguir permitiendo que en una sociedad moderna, civilizada, entre comillas, estos dos últimos calificativos, sigamos permitiendo, tolerando o cerrando los ojos a una problemática tan importante como la esclavitud, esta explotación de las personas por las personas. Me parece especialmente complicada. Gracias, porque su participación, al menos en lo personal, estoy segura que a nuestras panelistas y al foro le ha producido, si no algo similar, muy parecido. Yo tengo la piel chinita, tengo un nudo en la garganta, conocer estos números tan importantes. Y tiene razón, el tema es no desalentarnos, sino al contrario, buscar como sociedad soluciones integrales. Es una problemática cruzada que tiene que ver con otros delitos, que tiene que ver con diversas categorías de vulnerabilidad que se van entrelazando y al final construimos unas redes, o se construyen, o permitimos que se construyan unas redes, que es importante decir basta, decir no más, voy a verlo con ojos de trata, voy a verlo con ojos de esclavitud, para ver qué es lo que yo y cada uno puede hacer para poder por lo menos sensibilizar y poder ayudar y confrontar con esta problemática social tan complicada, jurídicamente hablando, pero especialmente con especial impacto en la sociedad. Muchas gracias, ministra, de verdad. Y bueno, vamos a escuchar, por favor, la intervención de cierre. Ya no voy a hacer mayor intervención porque estamos justo sobre el tiempo. Magistrada Taísia, por favor. Sí, muchas gracias, jueza Enriqueta. Sí, también, desde luego, qué importante es acercarnos a las cifras para tratar al menos de dimensionar el problema
tan grave que constituye la trata de personas en sus distintas modalidades. Ya hemos hablado en las modalidades de explotación sexual, en las modalidades de trabajos forzados, pero también está todo el tema de pornografía, de producción de este tipo de material, del almacenamiento, de la distribución de este tipo de material. En fin, yo la verdad es que no quiero excederme en el tiempo. Siempre tengo esta percepción de que aun cuando la respuesta estatal a través del derecho penal es la respuesta más grave que puede a través de la cual se puede enfrentar este tipo de delitos, lo cierto es que siempre es insuficiente. Entonces, pensar que con más penas, con más tipos penales, vamos a resolver un problema tan grave que como decíamos, es un problema contextual, cultural, vaya, que además se intersección, vaya, en el que confluyen estos distintos tipos de vulnerabilidades de las personas por condición migratoria, por preferencia sexual, por condición de género, por edad, por pobreza, etc. Vaya, al final siempre me queda esta insatisfacción personal, yo que me he dedicado toda la vida al derecho penal, bueno, toda la vida profesional del derecho penal, y la verdad es que creo que hay una deuda muy grande con las verdaderas víctimas de este delito, que los esfuerzos, que la política criminal del Estado, por eso, habiendo tan pocos recursos, siempre escasos en este país, pues deben enfocarse de verdad en combatir estas redes, estas organizaciones criminales o estos casos particulares concretos también que hemos comentado de trata, pero sobre todo también no dejar de pensar en la deuda tan grande que hay con las víctimas. La ley de trata es para prevenir, sancionar el delito, pero también para proteger a las víctimas y para reparar el daño a las víctimas. Y creo que en esto estamos, pero verdaderamente a años luz de cumplir con el objetivo de la ley. Yo lamento mucho que sea así. Creo que por más que dentro de nuestro ámbito de competencia pongamos nuestro granito de arena, la verdad es que creo que este Congreso lo que nos deja es tareas pendientes, como siempre, reflexiones pendientes, pero finalmente hablar estos temas, dimensionarlos, discutirlos, es parte de seguir pensando en soluciones, y creo que la solución tiene que ver más con la prevención que con la represión. Y con esta concientización que creo que es una toma de conciencia muy fuerte por parte de las mujeres, mujeres cis, mujeres trans, y de cualquier otro tipo de víctimas de este tipo de delitos. Yo creo que por ahí puede empezar a haber algún cambio, pero insisto, finalmente el panorama es desolador y yo esperaría que este tipo de encuentros contribuya a pensar, repensar todo lo que todo el camino que falta por recorrer para algún día poder estar en un escenario mejor para todas las personas. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, magistrada. Jueza Carla. Gracias. Pues bueno, después de escuchar a mis compañeras, a la ministra, creo que lo que nos queda es tratar de ayudar a las víctimas, sensibilizarnos con su situación de parte de las juzgadoras. El realizar estas denuncias, en principio entendemos que es muy complicado para ellas, pero protegerlas, darles más elementos para que ellos se puedan acercar también a nosotros, a realizar también estas declaraciones que son complicadas, pedirles que no desistan, que nosotros las escuchamos, que nosotros las entendemos, que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos para poder salir avante, para ir viendo sus circunstancias personales, que no dejen la denuncia, que su denuncia es importante, que su declaración es importante para ir desarmando este grupo de redes criminales, que se encarga
de captarlas y no nada más, sino que, como ya lo decía la magistrada Adriana, hay una población flotante inmensa, inmensa, porque las personas que denuncian son una, dos de 100 que ya llevan esa situación revictimizante, ¿no? Entonces, lo que me queda es pues mayor sensibilidad, las mejores condiciones, ponérselas para que puedan rendir una declaración, rendir su testimonio y pedirles, por favor, que sigan denunciando, que sigan rindiendo testimonio para que nosotros así tengamos más elementos y combatir en la medida de lo posible este tipo de delitos tan, tan crueles, tan aberrantes, tan que simplemente sí se queda uno con muy mal sabor de boca cuando ve el tipo de situaciones que las tenía, ¿no? Y bueno, agradecer más que nada a estos espacios y bueno, seguir en la medida de lo posible con este tipo de congresos que salvan vidas. Muchas gracias, Carla. Magistrada Adriana. Gracias, pues, Enriqueta. Pues yo simplemente quiero insistir en que el delito de trata, como ya lo hemos visto de todas nuestras exposiciones, pues es una modalidad contemporánea de la esclavitud y una forma extrema de violencia contra las mujeres, niñas, niños, inmigrantes, en el caso que platiqué, que vulnera nuestros derechos, bueno, los derechos fundamentales de las víctimas de forma gravísima. El caso que yo les comenté es un ejemplo típico de que el entorno mediático y cultural en el que vivimos incentiva que las víctimas tiendan a ser personas de edades cada vez más jóvenes y obviamente mucho más vulnerables, y que el agravamiento de las condiciones culturales, económicas, sociales de ciertos entornos propician que las víctimas opten por tomar riesgos y creer esta clase de promesas de una vida mejor y entren en este círculo vicioso del que a veces es muy difícil salir. La trata de mujeres debe entenderse entonces en un contexto amplio, y quiero insistir que debemos de atender a ella en estos casos con una perspectiva de género. Tenemos que ver, como lo han estado comentando, y no en este panel, sino en todo el Congreso, que es un delito complejo y que puede adoptar múltiples formas, que pueden ser violentas o pueden ser muy sutiles, como las que yo les platiqué en este asunto, que no necesito violencia de ninguna naturaleza, y por lo mismo hay que tener mucha sensibilidad para no invisibilizar el verdadero delito. Y cuando estamos en presencia de esta clase de delitos, tenemos que tomar en cuenta que las sentencias que se dicten no solamente es, como decía la magistrada Taisia, la punición que se dicta en la sentencia, sino la reparación integral de las víctimas, que creo que es algo que ya viene de tiempo atrás, desde nuestro máximo tribunal, dándonos estas pautas en todas las materias, pero en trata de víctimas, en trata de personas, creo que es importante. Y finalmente, pues solamente darle las gracias a mis compañeras con las que estoy formando parte ya de hoy en este congreso, y muchas gracias en especial a la ministra y a la asociación y a todas mis compañeras de la asociación. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Ministra. Gracias, señora jueza. En esta segunda intervención quiero reconocer la trayectoria de las grandes juzgadoras que me acompañan, la doctora Taisia Cruz Parcero, quien ha realizado su preparación académica en la UNAM y en el extranjero, en Chile, en Puerto Rico, una persona especialista en la materia penal y excelente magistrada, a la maestra Adriana Sánchez Romo, otra extraordinaria magistrada que se encuentra en un lugar tan importante y delicado que es San Andrés Cholula, en Puebla, quien también ha realizado estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Salamanca, España. También agradezco y reconozco a la doctora Carla Montes Ortega, jueza federal, que tiene doctorado en Derecho Penal, especialista en los temas inherentes a género, adolescentes, en el sistema penal acusatorio. Y, por supuesto, a nuestra directora de esta mesa de trabajo, a la maestra y jueza Enriqueta Velasco Sánchez, que está en un distrito complicado, en Pachuca, Hidalgo, y tiene un gran compromiso con los adolescentes, con las mujeres. Ha tenido participación muy activa en la Asociación Mexicana de Juzgadoras y también ha realizado sus estudios tanto en Puebla como en el extranjero, en Perú, en España, en Alemania, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Cuatro extraordinarias juzgadoras con una excelente formación académica y jurisdiccional
que hemos escuchado sus experiencias y casos reales, casos realmente que suceden en nuestro país y en el mundo. El fenómeno de la trata de personas, como lo hemos apreciado en las exposiciones, es una forma de esclavitud que debemos erradicar. Un grave problema en este tema es lo que sucede, por ejemplo, en el estado de Guerrero, en la que por usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas o con este argumento, están por encima de los derechos de las niñas y las mujeres en el matrimonio forzado. Datos del INEGI señalan cifras alarmantes. Y me vino a colación estos datos del INEGI con lo que comentaba Adriana Sánchez hace un momento. Cifras respecto del matrimonio y el trabajo infantil. En el año 2020, 6 de cada 1,000 niñas de 12 a 14 años se han unido o casado. Y 122 de cada 1,000 niñas y niños trabajan. Además, en el caso de las niñas hablantes de una lengua indígena, las cifras se duplican. 12 de cada 1,000 niñas se han casado en forma obligada. Este dato se duplica. Es interesante conocer esto. Luego, ahora bien, los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas no pueden ni deben estar por encima de los derechos humanos de las niñas, de los adolescentes y de las mujeres, como lo ha sostenido ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5465 en 2014, en el que se estableció que los derechos de dichas personas constituyen, en términos del artículo 2 de la Constitución Federal, límites válidos a la aplicación de las normas del derecho consuetudinario indígena. Incluso en el Senado de la República existen ya 2 iniciativas que buscan prohibir en forma definitiva la venta de niñas, adolescentes, el matrimonio infantil y todas las conductas que tengan las comunidades indígenas que laceren los proyectos de vida de los menores. Por ello debemos impedir los casos como el que se dio cuenta hace unos días en noviembre de 2021 respecto a 2 niños que están recogidos en un centro de apoyo a las familias de Guerrero. Ella tenía 15 años y él un año más y pertenecen a la comunidad Nazabí en la alta montaña de Guerrero y huyeron de sus casas porque a ella la querían casar con otra persona a cambio de 200,000 pesos. No es un caso extraordinario, pues como este existen otros en la misma comunidad o diversas comunidades en el estado de Guerrero o en el país. La lucha contra este terrible fenómeno no debe parar. Debemos actuar todos en todos nuestros ámbitos, tanto familiar, escolar, personal, académico, profesional, para que logremos el respeto de los derechos humanos de las personas que más nos necesitan, que son las víctimas del delito de trata de personas, en específico las niñas, los niños, adolescentes y mujeres. Desde el foro, exigimos profesionalización y actuación de todos los actores, tanto del ejecutivo, legislativo, judicial, primero para visibilizar todos los casos de trata de personas y posteriormente para investigarlos y juzgarlos. Necesitamos un México libre de explotación, libre del delito de trata de personas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Gracias, magistrada Taísia. Gracias, jueza Carla. Gracias, magistrada Adriana. La verdad es que ha sido increíble esta mesa. Me voy con muchas reflexiones. Una con la que quiero terminar. El día de ayer, una de las activistas, Kenia, decía que le daba, que cuando ella tenía este asunto, porque es una mujer trans que ejerció la prostitución desde los 9 años, y bueno, con una problemática complicada, ella decía que cada vez que llegaba al juzgado a preguntar sobre su asunto, sobre qué estaba pasando, se sentía terriblemente mal, se iba muy deprimida, porque solo la trataban como un número. En cuanto llegaba, ya la persona de oficialía de parte decía el número de su expediente. Hoy quiero decirle a Kenia y a esas víctimas de trata de personas que para las juzgadoras y juzgadores de este país, en todos los ámbitos, no son un número de expediente. Se trata de la vida, de su vida, de su dignidad. Estamos preocupadas, ocupadas por hacer lo que nos toca y pues este tipo de congresos es una muestra de que estamos haciendo algo para poder visibilizar, sensibilizar y acercarnos a esta problemática.
De verdad les agradezco muchísimo a las personas participantes, a las panelistas y bueno, a la organización y la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Las espera mañana a las 9 de la mañana con, tenemos también un evento virtual vía Zoom. Y bueno, para que sigan con las actividades, terminamos el día jueves a las 5 de la tarde, será la última de las actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, ministro. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Enriqueta.